aplauso, tan desinteresado y tan espontáneo. La verdad es que ha sido tan largo el proceso de selección del nuevo director de Conacyt que debe uno de sentirse orgulloso de que la suerte le haya conferido a uno esta oportunidad, y esperamos pues no defraudar ni al país ni a las diferentes sectores o instancias gremiales o académicas o gubernamentales o de otro tipo que tengan expectativas en la ciencia y la tecnología como una herramienta de desarrollo para el Salvador. Pero bien, en esta oportunidad fumo como decano de la Facultad de Ciencias Económicas, y en ese carácter y a nombre de la comunidad de la Facultad de Ciencias Económicas quiero externar un agradecimiento muy cálido al Centro EMUS por habernos brindado esta oportunidad de carácter institucional para estar con ustedes. Este pequeño mapa es nada más para ubicarnos a dónde estamos. Incluso es un mapa no actualizado en términos de cifras, pero sí muy actualizado siempre en términos geográficos, que nos ubica la cuenca del Caribe y la importancia de la cuenca a los Estados Unidos a nivel de 1984, dice ahí, perdón. 84, Entonces ahí está planteado una serie de vías de carácter estratégico, de petróleo crudo, de petróleo refinado, de equipo militar y comercial, y porcentajes de tránsito comercial que pasan de los Estados Unidos por la cuenca del Caribe, así como inversiones que a esa época estaban ubicadas en la cuenca, inversiones norteamericanas fundamentalmente en la cuenca. Y en la parte de abajo vamos a tener las tasas de utilidad de la inversión directa de los Estados Unidos a 1980. Allí la más alta justamente no se ve, que es el caso centroamericano. Después la vamos a mover un poquito, quizás tú me ayudas para moverla un poco, solo para correcto, ahí está. Muy bien. Centroamérica y el Caribe representa una tasa de utilidad de inversión directa del 29.3% en relación a lo que serían las tasas de utilidad que tienen otras inversiones, como inversiones en Canadá, Japón, América Latina, Europa o en el resto de países. Yo creo que esto es importante para que nosotros nos insertemos, no solo de manera geográfica, sino que en términos de la importancia que tenemos para nuestro principal socio comercial, que son los Estados Unidos. Que tengamos un poco entonces de claridad de qué estamos hablando cuando conversamos sobre la globalización. Yo quisiera comenzar primero por señalar que el tema este tan traído y tan llevado de la globalización, tenemos que interiorizarlo. Y interiorizarlo significa ya no podemos seguir hablando de la globalización solamente en función de lo que está haciendo el resto del mundo. Y no podemos tampoco seguir hablando de globalización como que si esto fuera un fenómeno completamente nuevo que no tiene nada que ver con el desarrollo del capitalismo a partir de la Segunda Guerra Mundial y en particular a partir del aparecimiento de la compañía multinacional. El fenómeno, por lo tanto, en esta dimensión económica, incluso de diversidad de inversiones en términos geográficos y funcionales, no es nuevo. El fenómeno comienza a ser nuevo a partir de la incorporación de la cibernética. El fenómeno comienza a ser nuevo a partir de que las comunicaciones del mundo ahora las tenemos en la palma de la mano, y que ahora rápidamente nosotros, vía fax, vía correo electrónico o vía los medios de comunicación de que disponemos, estamos en capacidad de tener información o de proveer información a socios comerciales nuestros que estén sumamente lejanos. Ahí comenzamos a introducir un elemento de modernidad en el actual concepto de globalización. Pero la globalización del capital internacional no es un fenómeno nuevo. Es la tecnología la que le está dando un carácter diferente y una expresión diferente. Entonces, justamente en el desarrollo científico y tecnológico, el que ha superado completamente el concepto de fronteras y está requiriendo entonces para la realización del capital en una forma muchísimo más ampliada, está requiriendo de espacios que sean más amplios y de fronteras que sean prácticamente inexistentes. Fronteras no solo de carácter geográfico, sino incluso fronteras de carácter político.
No es que estemos utilizando una categoría marxista de reproducción ampliada del capital. Por favor, no se interprete de esa manera. Aunque pudiera interpretarse en la terminología marxista también. Sencillamente, en la cadena del valor y en la cadena de acumulación del capital, se va requiriendo cada vez más en la internacionalización esa facilidad de movilidad que este nuevo esquema de la modernización tecnológica, al introducir el elemento de la cibernética, nos está ofreciendo. Entonces, quisiera primero plantear que es importante para nosotros interiorizar el concepto. O sea, no nos están vendiendo nada nuevo. Por lo tanto, no tenemos que temerle al fenómeno de la globalización. Nosotros muchas veces comenzamos a ver más bien los comportamientos de la economía mundial y a partir de ello, al compararlo con el comportamiento de nuestro subdesarrollo, inmediatamente nos genera un problema de temor. Pero el reto sigue siendo exactamente el mismo de siempre. El país sigue siendo subdesarrollado con el esquema actual de globalización o con el esquema anterior de expansión de la compañía multinacional. El punto está es cuáles son los pasos que el país va a tomar para poder, al interiorizar esa estrategia del comercio mundial, de la economía internacional, aprovechar las oportunidades que se le ofrezcan. Que yo creo que en todo caso es la actitud más científica, no la actitud del avestruz de esconder la cabeza en el hoyo esperando que pase toda la ventisca y toda la arena encima de él y después sacar la cabeza. Se trata más bien de conocer con propiedad, con tranquilidad, analizar el fenómeno y observar cuáles son los pasos que nosotros tendremos que ir dando. En una conferencia reciente que hacíamos en la Universidad de El Salvador, en donde tuvimos la deferencia de contar con el embajador francés y el embajador israelí, yo le preguntaba al señor embajador de Israel qué habían hecho ellos para aumentar la frontera tecnológica agrícola, cómo habían absorbido ellos el costo del riego, dado que sin el riego Israel no tendría la ampliación de la frontera agrícola que tiene. Ha rescatado una enorme cantidad de suelo prácticamente desértico a través de la utilización del agua. Y esto lo ha hecho por la vía de proyectos de riego. Entonces yo le pregunto cómo la sociedad israelita logra abordar inversiones de riego que tienen recuperaciones en el mediano y en el largo plazo, fundamentalmente, porque son inversiones muy altas y muy caras. Y él me dio una respuesta la más sencilla y la más comprensible. Y es lo siguiente, es que hay cosas que sencillamente hay que hacerlas, punto. Y no importa el costo. Para nosotros, la inversión en riego significaba la vida o la muerte. Dada nuestra estrechez territorial, dada la necesidad de asentar el proceso de colonización para estabilizar y consolidar el nuevo Estado, en términos políticos, creado a partir de la Segunda Guerra Mundial, todos los colonizadores que eran judíos de todo el mundo que estaban llegando a colonizar terrenos que eran de los palestinos, que eran de los árabes y que habían sido comprados por los judíos, a buenos precios por cierto, necesitaban de estabilidad y de consolidación en su territorio. Y la única manera de hacerlo era hacer productivo el territorio. Y una manera de hacerlo productivo era asumir la inversión en riego. Nosotros hace cuántos años venimos planteando la necesidad de ampliar la frontera tecnológica agrícola del país. ¿Por qué? Porque el territorio ya no nos da para más. Y porque la depredación de la tierra es enorme, y porque la degradación de los suelos es enorme, y porque el proceso de desertificación es muy amplio y muy intenso. No asumimos entonces estas inversiones por el costo. En vez de pensar que son inversiones que tenemos que hacerlas, independientemente de que las paguemos dentro de 20, 25, 30 años. Pero estamos invirtiendo para generaciones futuras y para darle viabilidad al país en términos de nuestra economía agrícola, que está tan deteriorada y que ahora apenas representa un 10% del producto interno, cuando el sol es la única ventaja competitiva neta que tiene el trópico. Tenemos sol todo el año, cosa que no tienen en otras latitudes del mundo. Y por lo tanto tendríamos una enorme capacidad para ser abastecedores de productos agrícolas y de alimentos a países europeos, a los mismos norteamericanos, etc. Entonces, pareciera ser que si nosotros no interiorizamos lo que significa el reto de la productividad y el reto de la eficiencia y el reto de tomar decisiones de carácter estratégico, entonces vemos el fenómeno de la globalización como un fenómeno que nos pasa por arriba,
y que lo hablan los teóricos, lo hablamos los economistas, lo hablan las personas que están negociando las relaciones comerciales, que han negociado el GATT, que han negociado el tránsito del GATT a la Organización Mundial de Comercio, etcétera, pero no se asume, no se interioriza por los sectores productivos del país. Entonces creemos que es importante que este enorme esfuerzo que nuestros negociadores han estado haciendo sea ahora comprendido, asimilado y comenzado a interiorizar en materia de decisiones estratégicas en la vida económica del país. Les he planteado la condición del riesgo como un ejemplo, que es muy fácilmente entendible, como una necesidad de ampliación de nuestra frontera tecnológica. Pero, por otro lado, quisiera dejar con ustedes la idea, y que para mí es fundamental para comprensión de este fenómeno de la globalización, que además del componente cibernético, que además del componente de toda la vida que significa hacer lo que hacemos bien y dejar de hacer lo que estamos haciendo mal para hacerlo mejor y hacer otras cosas nuevas, es tan sencillo como eso. No se trata de estar inventando la rueda, no se trata de estar inventando fórmulas ni tremendas recetas que muchas veces son tan complicadas que no sabemos cómo trasladarlas a nuestra realidad. Tenemos que partir de lo que tenemos. Entonces, lo que nos hace falta es un régimen de transitoriedad para caminar de manera gradual hacia aprovechar mejor las oportunidades de la globalización. Cuando planteamos la globalización de aquí para mañana, se nos presenta como un precipicio. Entonces, lo vemos realmente como un reto, pero tan extremadamente complicado que no le encontramos salida. Los sectores productivos ven que no son eficientes y que al corto plazo el ingreso de mercaderías del exterior pagando menos aranceles los va a sacar del mercado. Y si por el otro lado no hay una visión clara y gradual de cómo vamos a encaminarnos y a través de qué tipo de acciones para poder ir desarrollando el perfil humano y el perfil productivo y el perfil en términos de desarrollo de infraestructura que el país requiere para poder aprovechar las oportunidades, entonces lo vemos como un reto casi imposible y el debate nacional se vuelve tremendamente confuso y sin capacidad de llegar a una concertación por parte de los diferentes sectores productivos de la nación. Porque William lo decía, el problema de la globalización no nos están pidiendo opinión, si es que es un fenómeno científico y además tiene características políticas y ya voy a pasar a referirme a ellas, pero es científico-tecnológico. Cuando se inventó la rueda, en la época probablemente de la comunidad primitiva, no le pidieron permiso a los sectores más retrasados para que la rueda se usara. Cuando se inventa el jet después de la Segunda Guerra Mundial y ya se puede volar directamente de América hacia el continente europeo, no le están pidiendo permiso tampoco a todos aquellos grandes intereses que se iban a ver afectados, por esto, prácticamente la desaparición de sus propias estrategias de desarrollo. Países como Irlanda, que habían descansado básicamente en que eran el punto más cercano entre Estados Unidos y el continente, y que necesariamente los aviones tenían que bajar a abastecerse de combustible, y desarrollan el primer concepto de zonas comerciales francas en los aeropuertos, y posteriormente desarrollan toda una estrategia de desarrollo turístico con inversiones millonarias para poder aprovechar el turismo norteamericano que tiene que bajar a abastecerse, y entonces lo invitan a bajar del avión y a hacer turismo. No le preguntaron a estos sectores si la incorporación tecnológica les iba a hacer daño o no. Sencillamente la incorporación tecnológica se dio y estos países tuvieron que adoptar inmediatamente nuevas decisiones. Las zonas francas de carácter industrial fueron algunas, para poder localizar producción norteamericana para abastecer el mercado europeo en un punto cercano y en condiciones más favorables. Entonces la innovación, la creatividad, la audacia, la astucia de los pueblos y de sus dirigentes es lo que permite irle dando las salidas más adecuadas a estas incorporaciones de carácter tecnológico que se van dando. De la misma manera que hemos tenido nosotros una discusión por largo rato respecto a si asumimos la modernización o no, porque la modernización implica desempleo. ¿En qué etapa de la humanidad la modernización no lo ha implicado? Siempre la modernización trae el desplazamiento de recursos que son utilizados por tecnologías más intensivas en el recurso de mano de obra. Entonces pareciera ser que el reto de la modernidad no está en hacerse la pregunta de esa manera, sino que la pregunta es cómo voy a aprovechar la oportunidad para que los sectores que van a quedar probablemente marginados y sin empleo tengan la oportunidad de ser integrados dentro de una estrategia de reacomodo productivo.
Entonces creo que eso nos daría a nosotros una medida de lo que es posible hacer y enfrentar los fenómenos con los ojos muy abiertos. Un tercer elemento que yo quisiera compartir con ustedes es este elemento de lo político que tiene la globalización. Algunos lo atribuyen al nombramiento de un papa polaco, que por primera vez era un papa no italiano, y que produjo tal grado de capacidad de liderazgo a nivel mundial, que modifica prácticamente la condición europea y permite una apertura al interior de la Unión Soviética. Otros lo plantean más al interior, un fenómeno muy propio de la Unión Soviética, producto de su rezago de carácter tecnológico y sobre todo su rezago en términos de la productividad comparado con las más altas productividades de los países más industrializados, que está sacrificando mucho a su población y que los está sometiendo ya a presiones de carácter político muy intensas. Entonces algunos lo ven más como un fenómeno de carácter endógeno dentro del propio socialismo real. Otros lo ven como el papel que juega justamente el plano tecnológico. ¿En qué sentido? El plano tecnológico incide de manera determinante en la modificación de la estructura piramidal de poder. ¿Y qué significa la estructura piramidal de poder? Significa la pirámide de poder que se ha heredado de la cultura milenaria china, que posteriormente la retoma la Iglesia Católica y la retoman los ejércitos. Aquella estructura piramidal en donde la cúpula está ubicada arriba, en la parte alta de la pirámide, y la base está ubicada completamente abajo, y la información viene de una manera compartimentada de la cúpula hacia la base. Y regresa de la misma manera, compartimentada de la base hacia la cúpula. Entonces, esta situación ya no puede seguirse manteniendo en una economía en donde ustedes, un producto que se elabora en Japón ahora, en 24 horas lo tienen en un mercado en Londres. ¿Qué significa elaborar un producto hoy en Japón y tenerlo 24 horas después en Londres? Bueno, significa no solo haber resuelto problemas de transporte en un área de por sí muy lejos de todas las rutas marítimas tradicionales de transporte como es el Japón. Significa haber resuelto los problemas de aduana que implica el proceso de importación-exportación. Significa haber resuelto el problema del embalaje y del empaque. Significa haber resuelto la distribución inmediata al nomás llegar al país, ¿verdad?, hacia el minorista. Significa la capacidad del minorista de poder colocar el producto de manera inmediata también. Significa toda una cadena en donde se encuentra la cadena del valor, que tiene que ser tomada en estos momentos y que viene desde todo el proceso productivo de utilización de los insumos, de las materias primas, el proceso productivo, todo lo que es el empaque, el embalaje, todo lo que es la comercialización, el transporte, los seguros, el flete, etcétera, hasta lo que es la colocación y por lo tanto ese mismo proceso en el sentido de comercialización para poder llevarlo al mercado del país donde se esté exportando el bien. ¿Esto qué es lo que está requiriendo en términos de modificación de la estructura piramidal de poder? Significa que se achata la pirámide y que ya no es posible más seguir manteniendo los estilos gerenciales verticalistas. E incluso estamos viendo recomposiciones fundamentales a nivel de los ejércitos, no solamente a nivel de lo que serían los sectores empresariales o los estilos gerenciales, sino que también está teniendo impacto en las formas de conducción de los ejércitos y de alguna manera estamos comenzando a tener impactos en la conducción de la iglesia, a nivel mundial pues. Este acercamiento cada vez mayor del Papa Juan Pablo II hacia las otras denominaciones religiosas y el estar planteando en su agenda la necesidad de establecer una sola agenda común para la iglesia mundial, debe de verse como una mayor capacidad de establecer una interrelación, pero sobre todo de romper ese esquema completamente verticalista. Entonces tenemos que ver que el fenómeno está proliferando, se está generalizando y se está desarrollando a nivel mundial. Pero esta manera sencilla de explicarlo a través de la pirámide de poder, creo que es una manera importante de no perder el foco de otra dimensión que significa la globalidad. Por supuesto que en este esquema hay otras restricciones. La cuestión cultural, que si bien es muy facilitada por los medios de comunicación, las masas populares francesas les encanta ir a ver películas de Rambo norteamericanas.
Y uno de los mayores problemas que tienen los europeos y los franceses en la relación comercial con los Estados Unidos, y nos lo podrá decir nuestro asesor en materia de comercio, es justamente cómo evitar que la cultura francesa, que es una cultura muy tradicionalista, ¿verdad?, muy europea en el mejor sentido del término, sea de alguna manera socavada por valores que el mismo pueblo francés los está pidiendo porque los está pagando. O sea, no le están obligando al pueblo que pague Rambo, pues, y sin embargo va a ver a Rambo. Entonces, las cuestiones culturales van a mantenerse como en un ambiente restrictivo en el marco de la globalización, y no va a ser tan sencillo lograr una uniformización del globo terráqueo en términos culturales. Ustedes verán otro ejemplo, el caso holandés. Holanda forma parte de la Comunidad Europea, pero los holandeses no han encontrado eco ni en los alemanes ni en los franceses respecto a su política del manejo de la droga. ¿Cuál es la política del manejo de la droga que tiene Holanda? No es que yo lo esté recomendando, quiero sencillamente explicarlo. Los holandeses tienen un consumo libre de droga. Usted puede ir a comprar la droga a la farmacia, probablemente en cantidades restrictivas, en cantidades restringidas, pero de igual manera usted la puede ir a comprar de manera libre. Yo comparo eso como cuando nosotros teníamos aquí el mercado libre de dólares, perdón, el mercado negro de dólares, y no teníamos las casas de cambio. Se legalizan las casas de cambio y a partir de la legalización prácticamente se hace poco atractivo el seguir comercializando el dólar negro, porque se legalizó. Entonces, ¿qué dicen los holandeses? Preferimos legalizar, que creo haber oído al presidente Clinton de los Estados Unidos haber hecho una propuesta en esta dirección, que no fue muy bien vista por los republicanos y por algún sector de la sociedad política norteamericana, pero me pareció un planteamiento interesante. Cuando usted hace legal lo que está usted desarrollando como ilegal, le quita prácticamente el concepto de prohibido. Pero bien, no quiero entrar a polemizar sobre ese aspecto, sino que quiero señalar más bien el punto de que en la parte cultural no va a ser sencillo tampoco este elemento de globalización que pueda compartirse a nivel internacional y a nivel mundial. Y eso por estar hablando solamente de países occidentales. Ya no digamos si vamos a comparar todavía culturas muy tradicionales de la cuenca del Pacífico. A los norteamericanos no les podrá importar la inversión japonesa en tanto que no quieran comprar el Empire State. Pero en tanto que los japoneses les quieran comprar un símbolo nacional, inmediatamente la parte de cultura política reacciona. Por el otro lado, no podemos dejar nosotros de lado que los japoneses de América Latina dicen que lo que han aprendido más es el beso. El beso, así tan sencillo como eso. O sea, en la cultura familiar japonesa no hay contacto físico. El padre no tiene contacto físico con los hijos. Y el padre y la esposa no tienen contacto físico público, tienen contacto físico íntimo. Y en América Latina, los latinos, por carácter latino, tenemos una manera muchísimo más informal de ser y de expresar nuestros sentimientos. Bueno, esto es algo que a la cuenca del Pacífico, en términos culturales, también le cuesta acomodarse. Entonces, la parte cultural va a ser probablemente un elemento en donde, a pesar de que estamos caminando cada vez más hacia un gobierno planetario, hacia la integración de un gobierno mundial, ¿sí?, la parte cultural no será uno de los elementos más sencillos. Entonces, otro elemento al que quería referirme respecto a este elemento de la globalización es justamente la discusión que se ha venido teniendo en el marco de las Naciones Unidas sobre la necesidad de un gobierno mundial. De un gobierno mundial que ante las amenazas de las hecatombes ecológicas, de los desastres ecológicos, que ante las amenazas de las destrucciones que están teniendo las potencias en el manejo de la energía nuclear y atómica, ¿verdad?, se están dando cuenta del castigo que le están haciendo padecer a la atmósfera y se están percatando de que no puede mantenerse una condición de gobernabilidad del mundo en términos de viabilidad de subsistencia de la raza y de la especie, pues perdón, no de la raza, de la especie humana en su conjunto. Y esto trae correlatos en la forma política de conducir el sistema de Naciones Unidas. Y a ello viene mucho a sumarse el elemento de que en la confrontación paradigmática, uno de los dos paradigmas tradicionales ha tendido a ceder, lo que no significa que haya perdido presencia ni que haya perdido poder. Sencillamente ha integrado a una visión de desarrollo mundial que tiene en su base un replanteamiento muy diferente a lo que fue el Tratado de Yalta después de la Segunda Guerra Mundial y a la conformación de las zonas de influencia geopolítica.
Con esta introducción de los elementos que a mi juicio son importantes para nosotros de tal manera de entender el fenómeno de la globalización, me permitiría introducirme al contexto político ideológico del debate, antes de entrar a la parte propiamente económica. Miren, aquí básicamente lo que se está señalando es que la correcta naturaleza de la búsqueda científica y cultural no se encuentra presente en la confrontación paradigmática clásica, entendido paradigma de manera muy simple como la confrontación del capitalismo con el socialismo. Realmente nuestra visión en términos de concepto científico y tecnológico del paradigma no es esa. No es esa. Y de manera muy sencilla la planteo, que es la manera nueva de hacer cosas. ¿Sí? Sin embargo, nosotros de manera clásica hemos utilizado el concepto de paradigma como la confrontación ya de carácter político entre las potencias que han venido dominando a la humanidad a lo largo de este siglo. Entonces, se señala muy claramente que la correcta naturaleza de la búsqueda científica y cultural no se ha encontrado presente en este debate. Y hemos llegado al absurdo de decir que tus misiles no son destructivos. ¿Verdad? O sea, mis misiles son de paz, los tuyos son de guerra. A ese extremo ridículo hemos llegado de planteamiento en términos de la confrontación de paradigmas. Como que si un misil no es igualmente destructivo en uno que en otro. ¿Sí? Entonces, cuando el manejo de la cuestión científica y tecnológica tiene esta característica, se hace muy claro que las nociones individuales son colocadas adelante como la quinta esencia de la racionalidad y el pensamiento científico. Y entonces las objeciones del otro lado son ignoradas. Y nosotros lo vemos aquí continuamente en el debate político del país. Si tú estás sentado de aquel lado, no me interesa lo que tú digas. A mí me interesa lo que yo digo y lo que dice mi sector. Pero la verdad que tú puedas tener no me ha interesado. Y eso es producto justamente de la confrontación paradigmática tradicional a que nos han acostumbrado. Había una esperanza de la ciencia que fue arrastrada completamente. ¿Y cuál era la esperanza de la ciencia? El refugio en las matemáticas. ¿Por qué razón? Bueno, porque la matemática perfeccionada y enriquecida por el recurso de la cibernética se planteaba como el último búnker en defensa del carácter objetivo de la ciencia. Sin embargo, nuevamente es debilitado. Y es debilitado en sí mismo por el prejuicio ideológico. Y los matemáticos se volvieron más polarizados que los mismos sociólogos o que los mismos filósofos. Cuando la matemática tiene una racionalidad exacta, pues. Y sin embargo, esa racionalidad exacta estaba ausente en su capacidad propositiva. Bueno, este es un elemento que yo creo que es fundamental para entender de qué manera nos ha afectado desde la perspectiva científica y tecnológica esa carencia de objetividad. Por supuesto, una carencia de objetividad que los norteamericanos, a través de su desarrollo científico, la han tenido. Y los soviéticos, a través de su desarrollo científico, la han tenido. Pues si no está de más que ahora se reúnen en la Luna, ¿verdad?, en una cápsula o en una estación soviética, por primera vez un astronauta norteamericano en una nave espacial soviética, y se introduce a una cápsula espacial en donde le comparten el pan. O sea, es decir, me parece eso un símbolo para la humanidad de tanta esperanza y tan maravilloso, que lo menos que podemos nosotros entender desde esa perspectiva es que los paradigmas sí han tenido racionalidades. A nosotros nos ha arrastrado la corriente por nuestra falta de madurez y hemos andado de un lado y del otro lado, sin tener la capacidad de ubicar los intereses fundamentales de país para poder tener nuestra propia visión de desarrollo. Entonces, es más crítico para nosotros tener una ausencia de modelo de desarrollo que la actual crisis de referente ideológico. Ese no es el problema, el referente ideológico no es el problema. El problema es que no tengamos una respuesta para el desarrollo del país. Entonces yo creo que
Este es un esfuerzo fundamental en esta etapa, cuando yo estoy planteando la necesidad de comenzar a interiorizar ya la respuesta que vamos a dar como sectores productivos, como sectores políticos, como sectores gremiales, a lo que es el reto que tiene el país de enfrentar el desarrollo científico, el desarrollo tecnológico. Ahora quisiera pasar de manera muy breve y para finalizar, no quiero agotarlo mucho con su tiempo, a lo que sería la perspectiva económica, a nuestro juicio, de este elemento de la globalización. Nosotros la vamos a centrar en la competitividad. No la vamos a centrar en la competitividad porque queramos reducir el fenómeno de la globalización a la competitividad. Les he dado ya algunos elementos globales de la competitividad que están planteando distribuciones funcionales y geográficas, están planteando lo que es el desarrollo de las telecomunicaciones, el desarrollo de la cibernética, el desarrollo, el enriquecimiento de la matemática como base para el desarrollo de la cibernética, lo que son las transformaciones de carácter político, lo que son los comportamientos de los organismos de conducción mundial vinculados al sistema de las Naciones Unidas, etc. Les estoy planteando que el mundo ahora se encuentra en la palma de una mano. Y que probablemente el otro ejemplo que muchas veces nos ponen es que un producto que ha sido su viñeta hecha en un país, su frasco ha sido hecho en otro, el líquido que lo contiene ha sido hecho en otro y el tapón en otro y el empaque en otro. Entonces algunos le llaman a eso fenómeno de globalización también. Entonces cuando decimos globalizarnos significa entrar a estas cadenas productivas de carácter internacional. Pero yo quisiera centrarnos en el terreno de la competitividad. ¿Por qué razón nos queremos centrar en el terreno de la competitividad? Porque en última instancia tenemos que ir buscando a dónde están los elementos para solventar nuestro problema de no aprovechar las oportunidades que nos ofrece el mundo. Es en el problema de no ser competitivos. Entonces yo quisiera compartir con ustedes algunas ideas que no son ideas que nosotros las hemos desarrollado, son ideas que se han venido desarrollando por algunos economistas, administradores norteamericanos de la Universidad de Harvard, entre ellos este señor Michael Porter, y otras personas que han estado trabajando el tema, de alguna manera. Pero que nos ha parecido sumamente interesante para poder compartirlas con ustedes. En primera instancia, decirles que en el mismo Estados Unidos, en la época del gobierno del expresidente Ronald Reagan, formando parte de la Comisión sobre Competitividad Industrial, este señor Porter, que ha escrito La Ventaja Competitiva de las Naciones y que es una persona en quien ahora se está basando mucho la agenda internacional en materia de estrategia de competitividad, y de hecho presidentes centroamericanos han estado reunidos con este caballero y la misma embajada norteamericana lo ha promovido a diferentes sectores en estos debates intercontinentales, ¿cómo le llaman estos debates? Por la vía de microonda internacional, ¿sí? Y que ha habido diálogo con el sector laboral del país, que ha habido diálogo con el sector gubernamental y con el sector privado, enlazado con otros países que han estado también consultándole. Este caballero se planteaba, cuando él formaba parte de la Comisión de Competitividad en el gobierno del presidente Reagan, que en el marco de la comisión, fíjense bien, de la comisión norteamericana, o sea, de una comisión de alto nivel, de, bueno, el país más poderoso del mundo, o uno de los países en materia económica más poderosos del mundo. Porque ahora ya estamos hablando de la Comunidad Europea y de los japoneses como fuertísimos competidores en el área económica. Él señalaba que dentro del marco de tal comisión no había una definición clara de lo que significaba competitividad. Yo creo que vamos a tener un problema nosotros muy similar en la Junta Directiva del CONACYT. Muy similar. Porque ahí tenemos representados diversos sectores, universidades, sector gubernamental, varias gremiales del sector privado, y va a tener cada sector una visión, y vamos a tener que hacer un enorme esfuerzo todos por unificar una visión común para poder desarrollar un plan de trabajo que pueda realmente tener impacto para la nación. Pero cuando yo estoy viendo lo que a este señor le pasa, no me preocupa, porque veo que aún en los países más desarrollados este problema se da. Entonces este señor, fíjense lo que encuentra. Para las empresas, competitividad significaba la capacidad de competir en los mercados mundiales con una estrategia mundial. O sea, aquí estamos hablando de la empresa multinacional, pues, y estamos hablando de uno de los países más poderosos de la Tierra, que no discute si va a intervenir o no en el mundo, sino que lo que discute es cómo va a intervenir.
por definición, ya él está ubicado en unos zapatos que nosotros no tenemos por nuestra estrechez. Solamente lo tenemos también por nuestra dignidad y por nuestra soberanía relativa. ¿Sí? Para muchos miembros del Congreso, vean ustedes ahora la clase política, competitividad significaba una balanza comercial favorable. Un enfoque diferente. Ellos estaban más preocupados por balancear el presupuesto general de la nación, por tener una balanza comercial en términos de exportaciones e importaciones favorable y superar el tremendo déficit fiscal de la economía norteamericana. Para otras personas, como los economistas, la competitividad significaba un bajo coste unitario de mano de obra ajustado a los tipos de cambio. Entonces el señor este en su libro nos dice que cualquiera que hubiera sido la definición adoptada de competitividad no habría resuelto el problema de fondo, que lo constituye la carencia de una teoría que explique la competitividad de manera adecuada. O sea, lo que él está planteando es la necesidad de un nuevo paradigma que explique las bases de la competitividad. David Ricardo y los clásicos están muy lejos. La política keynesiana ya dejó de ser. El planteamiento de los neoliberales, aunque está muy de moda, no explica de manera completa, en términos teóricos, el fenómeno que se está dando de competitividad a nivel internacional. Entonces este señor plantea que es importante construir un nuevo paradigma. Ese es el mensaje, hay que construir un nuevo paradigma. Y entonces dice, la manera de construir un nuevo paradigma es cambiar la pregunta. Nos hemos estado preguntando la pregunta equivocada y hay que cambiar la pregunta. ¿Qué quiere decir él con esto? Bueno, normalmente la pregunta es, ¿cómo hacemos para ser más competitivos? ¿Verdad? Esa es la pregunta tradicional, dice. Y esa pregunta no nos lleva a resolver el problema. La pregunta debiese de ser, dice, ¿por qué razón mi país tiene la capacidad para atraer a sectores altamente competitivos a invertir en él? ¿Y por qué razón esos sectores son sectores que tienen liderazgo en las diferentes ramas industriales en las cuales hay competencia internacional? Entonces, claro, esto ya significa entrar al concepto del entorno. Esto significa entrar al concepto de la relación Estado-Nación, el papel del Estado. Esto significa entrar al concepto del papel de los sectores y la redefinición del sector. Otro elemento importante en esta nueva construcción paradigmática. Él señala, señores, además de que la pregunta hay que cambiarla, lo que tenemos nosotros que hacer es entender que ya el concepto de sector que hemos venido manejando es un concepto diferente. Aquí hemos hablado del sector agrícola, de sector comercial, de sector financiero, de sector de servicios, etc. Esa conceptualización es demasiado amorfa. Esa conceptualización no tiene nombre y apellido. Aparte de que no es lo mismo definir política agropecuaria para quien exporta café que para quien produce granos básicos. Aparte de que no es lo mismo, ¿verdad?, los productores que están detrás de la exportación o de la producción del melón y la sandía que los que están detrás del algodón. Aparte de que no es lo mismo para efectos de negociación por parte del gobierno establecer una relación con las personas que están detrás de las inversiones que con esta configuración de sector totalmente amorfa y totalmente abstracta. Entonces él propone una concepción de sector distinta. Y lo que dice es, señores, debemos de considerar sector a todas aquellas personas que produciendo bienes y servicios producen estos bienes y compiten para poderlo realizar en el mercado. Entonces él dice, esta es una concepción mucho más dinámica y una concepción que permite que el Estado no esté en un escritorio haciendo política, sino que por definición el Estado tiene que estar con los protagonistas y los agentes económicos. Entonces rompe la brecha desde el punto de vista... Independientemente del lugar físico del planeta en el que yo me encuentre. Y el cuarto servicio, que es los grupos de discusión. O sea, los grupos dedicados a una disciplina particular organizan una conferencia y establecen una discusión en vivo y permanente sobre los últimos avances
en disciplinas particulares. Esto, digamos, es básicamente Internet con el acceso a las bibliotecas, museos. Estos ejemplos, voy a mencionar algunos de ellos porque me parece que son fundamentales para ir finalizando. Él dice, ¿por qué razón Alemania es sede de fabricantes de máquinas de imprimir, de automóviles de lujo y de productos químicos? Pero no solo es sede, sino que es líder. Las empresas que están ahí son líderes. Y mantenerse líder en el mercado significa atender las ventajas de la fuente, las fuentes de la ventaja competitiva, que ya las voy a pasar a describir al final. ¿Por qué razón Suiza, esa diminuta nación, es sede de líderes internacionales en productos farmacéuticos, en chocolates y en mediación financiera? ¿Por qué razón Suecia es líder de camiones pesados y equipo de minería? El representante del PNUD ahora es sueco y decía hace poco en una reunión que hace 40, 50 años Suecia era uno de los países menos desarrollados de Europa. Y ahora Suecia está a la cabeza en índice de crecimiento y de ingreso per cápita. ¿Cómo lo hizo Suecia, pues? ¿Cuál es la magia, pues? ¿Por qué razón han surgido en Estados Unidos, en Norteamérica, los competidores más descollantes en computadoras personales, en software, en tarjetas de crédito, películas de Hollywood, que son desarrolladas y demandadas a nivel internacional? Y no solo por qué razón, insisto, han descollado, sino por qué razón se han mantenido descollando. O sea que lo importante no es estar adelante. Lo importante es haber llegado adelante y mantenerse adelante. Y eso significa permanencia, eso significa innovación, eso significa constancia, eso significa unidad y cohesión de propósitos nacionales, que es una cuestión fundamental, que son las comparaciones que muchas veces hace el presidente argentino de la crisis argentina en relación a la crisis mexicana. Dice, en Argentina tenemos capacidad de conducción política y tenemos homogeneidad en la conducción política. En México se rompió, hubo ruptura. Desde el ejército zapatista eso indica prácticamente un socavamiento de las bases políticas tradicionales de cohesión del sistema político mexicano. Entonces hay ciertas diferencias ahí planteadas en esos términos. ¿Por qué las firmas italianas, líderes en cerámica, en botas de esquiar, en maquinaria de envasado y equipo de automatización de fábricas, tienen esta presencia en el mercado internacional? ¿Por qué las empresas japonesas dominan los campos de la electrónica de consumo, las máquinas fotográficas, la robótica y los aparatos de telefax? Si ustedes ven, no se repiten los productos a donde hay liderazgo, hay especialización, porque no es cierto que una nación pueda ser especialista en todo. Una nación tiene que escoger su área de especialización en determinados productos a donde tiene más la ventaja competitiva, y no pensar que va a producir absolutamente todo tipo de productos. Por supuesto, esto no significa que habrán pequeñas empresas y medianas empresas que seguirán produciendo otros artículos para consumo interno. Si aquí no se trata solamente de estar pensando en el mercado internacional, aquí se trata de un mercado local que seguirá siendo abastecido también por la pequeña y la mediana empresa. Aquí no se trata de optar si exporto o si produzco para acá, si para todos hay cancha, maestro. Si el mercado mundial es amplísimo, amplísimo. Y en la medida que el mercado mundial lo podamos aprovechar, vamos a aumentar el poder adquisitivo de nuestra población, que esté vinculada a las empresas que están haciendo exportación. Y eso potenciará el desarrollo del mercado interno. Lo que pasa es que este fenómeno de la apertura, visto solamente desde la perspectiva salvadoreña, o visto con mucho respeto solamente desde la perspectiva centroamericana, ofrece ritmos muy lentos de crecimiento y de desarrollo. Y por eso es que la apertura se convierte en un enorme desafío para incrementar los niveles de competitividad nacional. Pero esto no significa que vamos a descartar lo que hemos construido con tanto esfuerzo. Que habrá competitividad y que habrá empresas que probablemente tengan que salir del mercado. Siempre la modernización tiene ese riesgo y ese costo. Siempre. En cualquier parte del mundo. Pero no debemos temerle a ello. La rebusca es algo que nos ha caracterizado siempre. Y tendremos que tener una política de acompañamiento para ver si no hago esto, ¿qué otra cosa puedo hacer? La finca cafetalera, hace poco, antes de que los precios internacionales del café volvieran a ser altos, estaba prácticamente destruyéndose. ¿Qué estaban haciendo los cafetaleros? Lotificando las fincas. ¿Por qué razón?
porque ya la finca de café, a esos precios que tenía el café a nivel internacional, ya no da para mantener el nivel de consumo que está acostumbrado el sector cafetalero. Y los mismos cafetaleros más desarrollados comenzaron a desarrollar el planteamiento de que la única manera de proteger la finca cafetera, que tendría un impacto beneficioso para el desarrollo ecológico del país, era la diversificación de ellos hacia otras actividades. ¿Para qué? Para pedirle menos a la finca de café y no seguirle pidiendo lo mismo. Bueno, eso nos va a tocar a todos en una u otra forma cuando tengamos algún tipo de problema de ruptura de nuestra rentabilidad en algunas empresas. Vamos a tener que dedicarnos a otra cosa, que nos va a costar y que va a ser difícil. Es cierto, lo va a ser. Pero no me cabe la menor duda que tenemos capacidad, que tenemos sostén espiritual, que tenemos fuerza, que tenemos sentido de oportunidad, y lo hemos demostrado como salvadoreños en innumerables oportunidades. Bueno, quisiera aterrizar entonces con dos o tres tesis centrales para finalizar. La primera es que el nivel de vida de una nación depende a largo plazo de su capacidad de alcanzar un elevado y ascendente nivel de productividad en los sectores en que compiten. Quizás deberíamos de comenzar hacia adentro. ¿Cómo no? Explicando primero que Internet es una conexión a nivel mundial de, ni siquiera se sabe el número, pero se calcula de 20 a 60 millones de computadoras. La apreciación de su moneda. Algunos piensan que en función de la apreciación de su moneda, ¿verdad?, hay un obstáculo o una posibilidad para. Y sin embargo, vemos países como Alemania y Suiza con una alta apreciación de su moneda que no les ha implicado mantenerse competitivos. O altos tipos de interés. Italia ha tenido altísimos tipos de interés, Corea ha tenido altísimos tipos de interés y ahí está siendo competitiva. Entonces, no es cierto que las variables macroeconómicas sean las que determinen ellas solas. Otros argumentan que la competitividad es función de mano de obra barata y abundante. No es cierto. Japón no tiene mano de obra barata. Suecia, Alemania, Suiza no tienen mano de obra barata. Y han prosperado al margen de sus altos niveles salariales y de largos periodos de escasez de mano de obra. Entonces, la capacidad de competir, a pesar de pagar salarios altos, parecería, en el caso japonés, de interés nacional. Para los japoneses, pagar salarios altos es de interés nacional y no han perdido competitividad por eso. Bueno, otro elemento es que la competitividad depende poseer recursos naturales. No es cierto. Ya vimos claramente cómo Alemania, Japón, Suiza y Corea han debido importar las materias primas que emplean. Y es interesante y curioso destacar que dentro de naciones como Corea, como el Reino Unido y Alemania, son regiones pobres en recursos las que están prosperando en relación con las ricas en recursos. Interesante elemento. Yo no quisiera hacer la comparación aquí del oriente del país con el resto del país, pero si vemos los $1,000 millones de remesas familiares que ingresan al país y vemos cuál es el porcentaje de familias de oriente que lo aportan, yo creo que podríamos afirmar sin ánimo de pecar de inexactos, de que un porcentaje mayoritario de esas remesas provienen de familias del oriente del país. Si vemos hacia dónde se ha ido la inversión de los POMA, se ha ido hacia el oriente del país, que esa inversión ahorita esté siendo altamente costosa en términos de la recuperación, porque hay algún tipo de recesión ahorita en la economía migueleña, es posible. Pero algunos otros negocios, como la despensa de Don Juan, que se han trasladado desde San Salvador para allá, han tenido un tremendo éxito. Entonces, estamos viendo nosotros una zona castigada por la guerra, una zona con paros, una zona con un alto nivel de desempleo, una zona, decir, pues, no tengo que explicar aquí lo que pasó San Miguel durante la guerra, resultaría ser que tiene un desarrollo relativo alto, a pesar de no tener recursos, una zona depredada ecológicamente. Podremos decir, insisto, que tiene que ver con las remesas familiares. Bueno, más recientemente se ha argumentado que son los estilos gerenciales. Yo diría que tampoco los estilos gerenciales. Estados Unidos tiene un estilo de gerencia que ahora con el concepto de la reingeniería le está dando una respuesta al concepto de calidad total de los japoneses. Y aplicar el estilo de gerencia de las pequeñas fábricas italianas no es
no es exactamente lo mismo que manejar la Bayer de Alemania o la Mercedes-Benz de Alemania. Los estilos gerenciales son completamente diferentes dependiendo de los sectores, de las empresas, ¿verdad?, en las cuales se esté dando la gerencia. Por lo tanto, no es cierto que tenga que haber un estilo determinado y prototipo. No es receta. Se acomoda en función de la naturaleza humana, del empresario que tiene nombre y apellido, y él le pone su sesgo personal, y sus trabajadores le ponen el sesgo personal, y la nación le pone su sesgo nacional. Bueno, la segunda tesis es que no se puede generalizar y que hay que estudiar entonces sector por sector. No puede hacerse una generalización y meter a todo el mundo en un solo paquete. Esto no implica necesariamente la discriminación. No implica, esto no significa decir que estamos en contra de la política que ha venido aplicando el gobierno de Arena desde la época del presidente Cristiani y ahora, en el sentido de mantener una política de no preferencias por sectores. Pero sí implica la necesidad de conocer más en detalle las oportunidades, las potencialidades de las empresas, a partir de un nivel de contacto y de desarrollo mucho más cercano con los empresarios, para, conociendo sus potencialidades y sus debilidades, poder entonces crear como Estado el entorno nacional más adecuado y la presión más adecuada. Y quisiera aterrizar con esta tercera tesis fundamental sobre el rol del Estado. El rol del Estado es de presión, pero de una presión educativa. Y el Estado tiene que presionar. El Estado tiene que ser el gran educador de este proceso, no cabe ni la menor duda. Va a ser muy difícil que sean los sectores por sí mismos los que logren desarrollar este trabajo hacia adelante. Van a necesitar el impulso del Estado. Pero el Estado no puede hacerlo solo. El Estado tiene que contar con la participación de los diferentes sectores de la vida nacional. Bueno, quisiera finalizar con un mensaje. Y el mensaje es el siguiente. Aquel sector que quiera verdaderamente ser competitivo tiene que buscar atraerse los mejores recursos nacionales hacia él. Y esto significa tener capacidad de convocatoria nacional para el liderazgo gerencial. Y esto no tiene nada que ver con el tamaño de la empresa, porque de igual manera yo puedo buscar como pequeño empresario tener un socio capitalista grande. Es decir, no tiene que ver con la imaginación, la innovación y la creatividad. Pero necesitamos comenzar a hacer llegar a los diferentes sectores del país que tengan problemas de competitividad los mejores recursos humanos para que nos puedan ayudar en este proceso. Porque, mis queridos compatriotas, la diferencia fundamental está en el perfil humano y en la capacidad gerencial. Muchas gracias.